Bueno, acá estamos por entrar a la Comisaría Quinta de La Plata, donde funciona actualmente la Comisaría Quinta, pero también donde se está creando el sitio de memoria, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que funcionó aquí mismo. De la Universidad Nacional de La Plata estamos realizando un relevamiento LIDAR, es decir, un escaneo láser de todo este espacio de la memoria. Vamos a conseguir un modelo 3D altamente preciso de toda la estructura, tanto externa como interna del espacio. Particularmente este lugar es muy especial para mí porque mi mamá y mi papá estuvieron secuestrados acá y mi mamá estaba secuestrada con 7 meses de embarazo de mí y yo nací en este espacio. Fui uno de los casos de bebés nacidos en este lugar, en este centro clandestino de detención, al igual que Ana Libertad, el caso Barati de la Cuadra, donde luego de nacer nos robaron y nos cambiaron la identidad. Lo que estamos haciendo en este lugar tan particular, como es este ex centro de detención clandestino de la Comisaría Quinta de la Ciudad de La Plata, es trabajo a solicitud de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Sabemos que estos relevamientos a nivel privado son carísimos. Y ellos lo están haciendo con un gran compromiso desde la universidad y desde lo personal. La tecnología LIDAR permite hacer un mapa en 3 dimensiones que se podrá cruzar con los testimonios de los ex detenidos y ver el espacio tal como era durante la dictadura. Bueno, este es el escáner LIDAR 3D. Este escáner emite radiación óptica, más o menos en 600 nanómetros, y justamente la fenomenología de esto es que el escáner emite radiación, esa radiación rebota en una superficie y parte de esa energía que es rebotada se registra en el mismo escáner, ¿no? Eso es lo que nosotros detectamos. El resultado de eso es una superficie de puntos, de cientos de miles de puntos. Cuando, por ejemplo, relevamos este sitio, tenemos millones y millones de puntos, ¿sí? De pronto, 40 millones de puntos. Entonces, lo que vamos a poder hacer, una vez que tenemos esa nube de puntos, es disponer de una geometría súper precisa. Bueno, este espacio fue la maternidad clandestina del centro clandestino de detención, donde funcionó la cocina, que hubo modificaciones, que justamente es lo que estamos viendo ahora con los especialistas, con los testimonios de sobrevivientes, cuáles fueron las modificaciones a partir de las marcas en los pisos y en las paredes. Acá está el testimonio de mi mamá, que le contó a Adriana Calvo, que fue una sobreviviente del espacio, que también estaba embarazada, que le ayudó a mi mamá y a muchas otras embarazadas en su momento. Adriana, cuando pudo salir en libertad, contó que mi mamá dio a luz en esta cocina, atada de pies y de manos, que yo nací acá, que gracias al testimonio de Adriana se supo la fecha de mi nacimiento, el 12 de marzo, de que nací varón y que mi mamá me llamó Leonardo, igual que mi abuelo y el segundo nombre de mi papá. Así que este espacio también es un núcleo muy importante de este ex centro clandestino de detención, porque está pegado a los calabozos, porque fue la maternidad clandestina y era donde nadie podía entrar sin saber qué es lo que acá funcionaba, digamos. No te vayas. En el próximo bloque seguimos paso a paso la reconstrucción milimétrica de este sitio para la memoria.